sido todos los años, para todo el país y fuera del país. Inclusive mi hijo vino hace un mes a ser de Taiwán, llegó para allá, a esta una careta que fue a representar, no solo a Pizarro, sino al país. Él se fue a vestirse allá de Diablo, de Mamaricha, de Capariche, de Línea, todos los personajes, allá en Taiwán, en Turquía, todos los países que él se fue invitado. O sea, Caretas Velasco ha trabajado en el tiempo que yo llevo en todo el país y a nivel del mundo. Inclusive yo he difundido la diablada pizarreña hace 3 años, el médico, yo trabajé en el tren crucero con pura gente extranjera. He difundido yo en 3 años y medio lo que es la diablada pizarreña y Pizarro. Por lo tanto, a Pizarro le conocen es por la diablada, ¿no? Y yo he sido uno, no de los primeros, pero sí el gestor más que ha estado difundiendo esto de la diablada, ¿no? Entonces, siguiendo el proceso, se le hace así todo, así como está esto, así, dependiendo lo que pida el cliente, el modelo. Ya cuando está todo ya bien seco, así como esto, se comienza a ubicar los cachos. Ya sea así, porque ahora está prohibido poner, por el medio ambiente, está prohibido poner de venado. Nosotros le hacemos así en papel, tal, como de venado. Esto falta de acabar y de darle los detalles. Y se le va ubicando, dependiendo del modelo y lo que haya pedido el cliente. Ya sea así, o de chivo, o de borrego, o de toro, o lo mismo las orejas, se le pone ya cuando está así, ya en este estado, ¿verdad? Esta está ya así, casi de terminada, recién ubicados los cachos. Aquí faltan las orejas y así, para acabar. Y ya cuando está bien seca, seca, todo terminado, viene ya así como estita, ¿verdad? Esta, por ejemplo, ya está de adentro, desde mañana el proceso de la pintura, porque tengo que acabar, esta se va al Cusco, el Perú, se va al oeste, entonces yo tengo que acabar. Ustedes le ven más o menos aquí unas 2 culebras, ¿no? Esta es el modelo de la culebra, como que entra aquí y sale para acá. Ya cuando está, o sea, terminada, ahí se le ven los detalles. Ahorita en color de papel no se le distingue tanto. Entonces esta ya mañana dentro del proceso de la pintura está lista, porque digo, esto se vaya al Cusco, el Perú se va a este. O sea, ese es en sí, a breves rasgos, no, el proceso de la elaboración de las máscaras. Y alguna pregunta, estoy a la orden, no. ¿Cuánto tiempo dura todo este proceso? O sea, el tiempo de la elaboración se demora de acuerdo al modelo y de acuerdo al clima, porque nosotros trabajamos solo con el sol. En cuando él así en estos días me atrasé, esta es por lo que está el temporal lloviendo, si no yo hubiera estado pintadita, ¿no? Depende, la más simple, unos 8 días, la más simple, pero hay. De ahí hay caretas que ustedes ven que están aquí, una de todo, poste, así. Esa se demora 1 mes, a veces hasta más de 1 mes, una sola. Pero como nosotros trabajamos aquí bastante, entonces no es que se coge uno a hacer una sola, sino poco, poco, poco. Como yo trabajo con mis hijos aquí en familia, entonces uno hace una cosa, otro otra cosa. Eso es el proceso de las máscaras, señoritas. Queremos entregarles un pequeño presente, pero con mucho cariño de aquí del taller Caretas Velasco, agradeciéndoles por su visita y deseándoles lo mejor de los éxitos en su participación en el reinado, y que la que sea electa sea el mayor de los éxitos. Una vez más reitero, y que sea digna representante de todos los pizarreños de nuestro cantón. Muchos éxitos y les entrego un pequeño presentito. Una guaricha que es uno de los personajes representativos de nuestra fiesta. Esa soy. De su familia y pues por haber compartido
la historia que tiene las caretas Velasco. La verdad, para mí es un orgullo, porque ustedes han trascendido no solo aquí en el cantón, sino, como lo dijo, en la provincia, fuera del cantón, en lo que es fuera del país. Por eso es considerado lo que es la Diablada como patrimonio cultural intangible del Ecuador. Y eso, pues, ustedes están muy presentes porque, como nos mencionó, ustedes no solo van con la careta, sino con un grupo de bailarines, que es La Gallada, y son dignos de admirar por el trabajo que hacen constantemente. Gracias por abrirnos las puertas y enseñarnos. Nos llevamos todo este aprendizaje, pues uno es pillareño, pero hay cosas que no se sabe. Y gracias a ustedes del día de hoy hemos aprendido bastante. Muchas gracias y pues éxitos en su taller. Sigan creciendo como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias.